¡Hola! ¡Hola! Quiero decirle al presidente que goce de un par de años, porque con los pueblos indígenas ya no va la confianza. El voto de confianza que le hemos dado estos 6 años se lo vamos a quitar, porque no hemos visto el interés, la voluntad política que pueda atender nuestra demanda. Eso es muy delicado para nosotros, pero nosotros nos estamos expresando con toda la verdad. No vamos a permitir más que haya un gobierno que solamente quiera hacernos ver mal y mienta a los bolivianos de que lo que nosotros estamos pidiendo no es una necesidad. Nosotros, terminando esta movilización, vamos a tomar una acción legal en contra del gobierno, denunciando que aquí en Bolivia, a la cabeza del presidente Evo Morales, no se está respetando los derechos de los pueblos indígenas. Es mentira que a nivel internacional, a nivel del mundo, el presidente Morales es tomado como referencia, como indígena, y que respeta los derechos de los pueblos indígenas. Es en vano de que puedan pensar darle más diploma, más título, y dándole el título de doctor de honor y causa. Aquí nosotros podemos darle un diploma, todo lo contrario. Un título o una diploma que es el peor destructor, el que vulnera los derechos de los pueblos indígenas. Esta mañana vinieron los ministros Delgadillo y Teresa Morales para hacer los primeros acuerdos para el diálogo. Pero los marchistas ratificamos la carta que se le ha enviado con el tenor de que debe estar presente 9 ministros y el presidente del Estado Plurinacional. Y el documento final debe ser firmado por el presidente. Y ahora han bajado a consultar, tenemos sentido, al presidente. Se va a trabajar en 6 grupos, creo que en ese hay un poco de avance. El lugar y el día está por definirse, seguramente están consultando, pero creemos que el ánimo de la gente de la marcha está fortalecida, pese a las críticas, insultos y discriminación. La marcha está fortalecida por el momento. Los objetivos de la marcha es la defensa del Tipnis, que es área protegida, es TCO, es riqueza de biodiversidad, es el pulmón del mundo. Lo que están haciendo los pueblos indígenas es defender la vida, defender el pulmón de Bolivia y del mundo. Lo que debemos hacer es adherirnos, solidarizarnos
y sensibilizar a este gobierno que, si bien tiene el discurso de la Pachamama y el respeto de los derechos de los indígenas, en la práctica hace todo lo contrario, ¿no? Entonces, eso hay que compartir con los demás, hay que hacer entender que no estamos oponiéndonos a la carretera ni al desarrollo, sino que no se parta por el medio el territorio indígena, que con ello se talarían más de 500,000 de árboles, más de 3.500 especies estarían en riesgo. Entonces eso hay que conservarlo, protegerlo, tal como establece la Constitución Política del Estado. Bueno, lo que trata de el gobierno es de distraernos. Está complicado, digamos, ver de que no existe una voluntad política, ya lo hubiera solucionado. Hay compromisos muy fuertes con las transnacionales, porque este proyecto de esta carretera tiene acuerdos con, es parte de los proyectos del IRSA y tiene acuerdos transnacionales, ¿no? Entonces, es muy difícil, digamos, doblegar al gobierno. Algún momento tiene que definirse en qué rumbo va, en un modelo neoliberal extractivista, o ya estamos en un principio de aplicación de la Constitución Política del Estado para consolidar un Estado plurinacional. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, un jalla. Bien, hermano, Marchita, está llegando la comisión a darnos los resultados acá a la comisión política y a todos los marchistas bajo la conducción del comité de marcha. Reiteramos, hermano, está la comisión para dar los primeros resultados. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Queremos decirles que hemos venido aquí, el viceministro Vázquez y yo, una avanzada, no queríamos tardarnos más. En principio se están organizando los equipos de ministros para atender como hemos acordado esta mañana. A ver, ¿ahí? Ahí. Ya. Están organizándose los equipos de ministros. Nuestros dos ministros siguen en San Ignacio justamente en contacto, viendo, como ustedes entenderán, los ministros no están todos en sus despachos, ni mucho menos están trabajando en todo el país en muchos temas. Entonces es un poco complicado, se están armando estos equipos y nos han pedido, tanto la ministra Morales como el ministro Delgadillo, que vengamos en avanzada para que no creyeran ustedes que les estamos incumpliendo, sino a decirles que en unas 2 horas ellos vienen también, probablemente llegue una ministra más, estamos viendo qué equipo de ministros puede llegar mañana temprano. Ellos nos van a informar con más detalle cuando vengan, sin embargo queríamos tranquilizarles y por una materia también de respeto de no dejarles esperando todavía mucho tiempo más, por eso hemos venido a informar. Gracias. Bien, hermano, sin mucho más preámbulo, hemos sido muy claros, cuando estén todos, vienen o nos alcanzan, ¿no? ¿Sí hemos quedado, hermano? Sí. Bien, gracias, viceministra. Nosotros seguimos nomás. Gracias. Gracias. Pasemos. Sí, pueden pasar. Por el espacio. Por el espacio. Denle espacio. Se va. ¡Ya están listos! ¡Para aprovechar la fresca, pues! La salvación, ¿eh? Más tarde. Más tarde, dice, o si no, mañana. ¿Por qué? No, más seguro de mañana. No, seguro de mañana.
charla peluquero. Claro. Para que esté más borracha la gallina. Emborrachando. Ellos son charla de peluquero porque son prácticos emborrachar la gallina. Charla de peluquero. Charla de peluquero. Son prácticos emborrachar la gallina. ¿Cómo sale? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿Va a volver? ¿Ahora? Van a volver, dice, cuando lleguen los otros ministros. ¿Pero cuándo? Según. ¿Cuándo? ¿Algún día? Un día, el día de San Blando. Va. Así lo voy a ver.